Queridos amigos de InfoLive TV, eh, Shalom, hoy con nosotros en nuestros estudios en Jerusalén se encuentra Gustavo Peretnik, eh, reconocido filósofo, autor y queríamos conversar hoy sobre diferentes temas que tienen que ver con la actualidad regional, con el asesinato de Imad Murni días atrás en, en, en Damasco y eh, en particular con el avance de las investigaciones sobre el caso del atentado a la AMIA y la Embajada de Israel. Eh, usted está por publicar un, eh, ha publicado un libro en los últimos tiempos, o está por publicar, y queríamos hablar sobre, sobre el tema. ¿Cómo no? Muy bien. Eh, la primera pregunta. Eh, días pasados murió en un atentado eh, Imad Murni, el líder militar de Hezbollah, y uno de los acusados principales acusados por el atentado a la AMIA, eh, el fiscal eh, Alberto Nisman, eh, ustedes eh, tienen alguna cercanía con él, eh, ha dicho días pasados que no sentía pena por su muerte, pero hubiera preferido tenerlo en, en una corte para eh, interrogarlo, para proceder con la investigación del atentado. Eh, ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, lo máximo que se podía esperar de un fiscal es que dijera lo que declaró el fiscal Nisman. Eh, al decir que no se entristece por la noticia, está dando claramente a entender que eh, no es algo por lo que el mundo debería entristecerse cuando el cabecilla máximo de una institución dedicada al terror y al asesinato de civiles es ajusticiado. Y en este caso quienes ingenuamente insistan en que habría que haber hecho todo lo posible por traerlo a la justicia, tenemos que responder a un dato fundamental y es que eso se podría hacer si este señor estuviera en algún país que pudiera extraditarlo para ser juzgado, pero estaba en un país que lo protegía. Por lo tanto, es como decir que durante la Segunda Guerra Mundial era mejor traer a los jerarcas nazis en la guerra a ser juzgados en Inglaterra o en los Estados Unidos. Bueno, pero eso es imposible mientras uno está en guerra. Si ellos escaparan a otro país, se puede hacer. Y si ellos fueran vencidos, estos países terroristas fueran vencidos también, como fueron los casos de los juicios de Nuremberg. Pero en el caso en que estamos, la solución que se dio, creo yo, es, eh, no es ideal, pero es la mejor a la que podíamos aspirar en estos momentos. Este señor eh, con vida era un peligro constante para miles y miles de civiles inocentes. Eh, inmediatamente después del, del atentado en el que Mournier murió, Hezbollah acusó a Israel y prometió vengarse por eh, este atentado. Eh, todavía no sabemos si Israel eh, ha participado o no, en el gobierno lo han negado. Eh, en las comunidades judías en, en todo el mundo han elevado los niveles de alerta y alarma. ¿Cómo analiza esta situación por la cual eh, situaciones de seguridad que ocurren en el Medio Oriente pueden afectar a las comunidades judías en el mundo? Yo no creo que tenga que ver con lo que ocurre en el Medio Oriente, sino con el hecho de que hay organizaciones terroristas dedicadas al exterminio del pueblo judío, como ellas mismos declaran. Que están activas y a veces protegidas por distintos gobiernos. Y esto es lo que debería preocuparnos: que Hezbollah mate o no mate judíos en el mundo no depende de cuán enojados estén, sino de cuántas facilidades tengan para lograrlo. En la medida en que no puedan atacar, no atacarán. En la medida en que puedan, atacarán y buscarán cualquier excusa para hacerlo más allá de lo que haga o deje de hacer Israel. Por lo tanto, deberíamos asegurarnos de que no puedan atacar. Pasemos ahora al tema de las investigaciones sobre el caso de la del atentado a Lamia la y a la Embajada de Israel. ¿En qué situación están los casos? Eh, ¿Qué puede decir usted acerca del de avance de las investigaciones del pedido de captura internacional a Murnie, que ya no vive, y a los cuatro funcionarios iraníes? ¿Y cómo ve el rol de los distintos gobiernos argentinos eh, a lo largo de la investigación? Son muy distintas las dos. La investigación al atentado contra la Embajada de Israel de 1992 está estancado. Y supongo yo que seguirá estancado para siempre. Es la Corte Suprema Argentina la que lo tuvo y tiene en sus manos y no ha eh, mostrado ningún avance desde el primer día. O por lo menos ningún avance significativo. En cuanto al atentado contra la AMIA, no solamente hubo muchos avances, sino que hemos llegado a la verdad. La justicia argentina ha producido un dictamen en octubre del 2006 en donde se enumera con pruebas abundantes quiénes fueron exactamente los planificadores, los perpetradores, los financiadores de este atentado. Y la cabeza es el Estado terrorista de Irán, el Estado de los Ayatolas, que lo ha producido. ¿Qué rol tuvieron los distintos gobiernos argentinos? Eh, durante diez años, el gobierno de Carlos Menem lo que hizo fue básicamente un encubrimiento sistemático de toda la investigación. No se avanzó, se acusó falsamente a un grupo de policías eh, bonaerenses que tenían responsabilidad de otros crímenes pero no tenían nada que ver con el atentado. Un juez corrupto a cargo de la investigación la llevó en direcciones absolutamente ineficientes, en donde no se podían atar cabos. Finalmente fue descubierto que él mismo sobornó a alguno de los testigos para que pudiera armar una, fabricar una tesis de, de cómo se produjo el atentado que no tenía que ver con la realidad. Esos diez años, por supuesto, que demoraron la causa, ensuciaron el nombre de la Argentina, pero después, con el gobierno del eh, presidente Kirchner, se puso mucho énfasis en llegar a la verdad hasta sus últimas consecuencias. Para eso se creó una unidad fiscal de investigación, eh, encabezada por el fiscal Alberto Nisman, que en eh, tres años y pico hizo una tarea fantástica de investigación y de, de responsabilidad y de eficiencia que permitió llegar al dictamen que todos conocemos, que hoy en día nos permite saber quiénes son los culpables de lo que ocurrió en la AMIA. Increíble que podamos saberlo solamente 13 años después y, y después de un encubrimiento tan grave. Pero, da, pero da, da fe en la justicia, es decir, nos permite otra vez pensar en que, bueno, el mal no siempre triunfa tan claramente. Y además, perdón que te interrumpo, Patricio, hace que la Argentina recupere su buen nombre internacional, porque el nombre de la justicia argentina estaba muy caído a partir de tantas trabas que habían puesto a la investigación. Hoy en día, el, la Interpol ha aceptado por, unánimemente el hecho de que el dictamen que la Argentina produjo es un dictamen serio eficiente y hablan de causa AMIA 1 y causa AMIA dos para separar claramente las dos investigaciones una corrupta e ineficiente y la otra que fue muy eficaz en producir los culpables. ¿Se ha llegado a hallazgos en lo que tiene que ver con una conexión local del atentado? Una conexión local, diría, mínima. Por supuesto que hubo gente que ayudó. Es imposible cometer un atentado de tal magnitud sin gente que haya ayudado. Pero todo lo demás son teorías conspirativas. El atentado fue cometido por Irán, perpetrado por Irán, financiado, inspirado, asumido. Por lo tanto, estar buscando quién, o enfatizando quiénes fueron aquellos locales que se pusieron felices cuando ocurrió el atentado, que ayudaron un poco, que se dejaron llevar, todo esto es desviar el foco fundamental de la investigación, que es llegar a los verdaderos culpables. Eh, ¿Se puede llegar a esperar, a partir de este pedido de captura internacional de Interpol, a los cuatro funcionarios iraníes que, o exfuncionarios iraníes que alguna vez sean traídos a la justicia? La historia humana es impredecible. Eh, podría ocurrir que haya un cambio de régimen en Irán y que ese cambio de régimen haga que surja un régimen un poco más democrático que esté dispuesto a extraditar a los criminales que tienen en su seno. Otra posibilidad es que si hay un enfrentamiento directo entre Irán y Occidente, eh, de ese enfrentamiento también resulte que sean capturados. Una tercera posibilidad es que en algún momento descuidadamente dejen el país. Y si dejan el país, hay una orden Interpol Internacional, la alerta roja, como la llamamos, que va a hacer que esta gente vaya a la cárcel. Pero más allá de que se pueda lograr esto o no, que no es imposible, pero es bastante improbable, el eh, efecto simbólico que tiene el pedido de captura es muy importante para. Generar un clima de confianza en la justicia argentina y diría en la justicia en general. Y además poner las responsabilidades donde caben y es fundamentalmente en este régimen que se ha transformado en, en el que hackea la civilización occidental con su terrorismo constante, sus amenazas permanentes, que es el régimen de los ayatolas. Okay, ahora cuéntenos. Eh... Cuéntenos algo más sobre su libro que, que acaba de publicar, sobre el atentado a la AMIA. Eh, ¿Hay alguna nueva información que publica en su libro? ¿Qué puede decirnos acerca de él? Bueno, no voy a entrar en la información porque si te la digo va a dejar de ser nueva. Pero en todo caso diré, el libro que se llama Matar sin que se note, eh, ya está en manos del editor, Editorial Planeta, que lo publicará en breve, hace una especie de historia novelada del dictamen. Por lo tanto pone a nivel de toda la gente qué fue lo que ocurrió exactamente en el atentado, cómo fue planificado y cómo fue encubierto, especialmente cómo fue encubierto durante diez años. Por supuesto hay en el libro muchos diálogos que la gente no conoce, algunas responsabilidades que todavía no se han hecho públicas, los especialistas en justicia que conocen el dictamen desde la última, desde la primera página hasta la página eh, 802 probablemente eh, no encuentren demasiada información que ellos no conocían si investigaron el atentado. Pero la mayor parte de la gente no conoce esto, por lo tanto creo que va a encontrar ahí una fuente de información mucho más eh, fluida y mucho más, de, 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 más fácil acceso que la que está escondida meramente en páginas legales. Ok, para concluir, eh, ¿cómo ve usted la situación hoy en Medio Oriente y los desafíos o amenazas que enfrenta Israel? Los desafíos o amenazas que enfrenta Israel tienen unos cien años de antigüedad. Y si quisiera ser un poco más escéptico diría que tiene unos dos mil años de antigüedad. La guerra en la que estamos unidos es una guerra de defensa. La gran pregunta sobre esta guerra no es quién tiene más razón o menos razón, porque es lo de menos. Lo importante es quién es el agresor y quién es el agredido. Israel viene siendo agredido desde antes de haber sido creado incluso. Y no agredido por una cuestión territorial, o por una cuestión de liberación de alguien, o por proclamar derechos, todo esa es la gran excusa. El verdadero motivo, el móvil de sus agresores, es borrar a Israel del mapa, como en muchas oportunidades lo dijeron muchos, hoy en día lo dice más explícitamente el eh, presidente de Irán. Frente a esa agresión constante, brutal, inescrupulosa, que abarca la propaganda, la calumnia, Además de, del derramamiento permanente de sangre, frente a esa agresión que es anti-palestina, anti-árabe, anti-israelí, anti-judía, no es pro nada más que pro destrucción, hay quienes ingenuamente creen que la manera de detenerla es apaciguarla, apaciguar a los agresores. La experiencia histórica muestra que esto es un error muy grave. La manera de vencer al agresor no es apaciguándolo, sino es impedirle que cometa sus fines destructivos. Y en eso estamos, Israel está tratando de defenderse como puede y, mientras tanto, lo hace bastante bien, porque si bien las víctimas que seguimos teniendo de los ataques por misiles permanentemente contra Israel son muchas, lamentablemente. Es un país fantástico el que se ha creado bajo la agresión, que está por cumplir 60 años de vida con realizaciones tecnológicas, educacionales, médicas, de agricultura, de astronomía, de donde uno quiera ver, que realmente despierta la admiración del mundo entero. Por lo tanto, debemos seguirnos defendiendo hasta vencer a aquellos que nos quieren destruir. Sí, Gustavo Penéndez, muchas gracias por habernos acompañado hoy en InfoLive TV. Gracias a ti.